En les Corts Valencianes s'han iniciat este mateix dilluns l'oncena legislatura, un Parlament que compta amb majoria femenina i nous diputats respecte als anteriors. 99 diputats van a representar els interessos dels valencians, pertanyents a quatre partits, dos menys respecte a l'anterior legislatura. A més, com a novetat i principal sorpresa de la jornada, compromís entra en la mesa de les Corts gràcies al Partit Popular. Gràcies al Partit Popular, y exclusivamente gracias al Partido Popular, Compromís y Vox están en la mesa de las Cortes. Creo que es una buena noticia para todos y creo que es un buen comienzo y espero que eh, este ejemplo de debate, de acuerdos, de eh, generosidad en las Cortes, pues ya que va a ser la que nos presida los debates, pues pueda ser una constante no solamente en la votación de hoy, sino también en las distintas actitudes L'elecció de la nova presidenta també ha marcat la jornada. Janos Massó, diputada de Vox, ha sigut l'elegida per ocupar aquesta posició al Parlament Valencià. Pasó diputada en scores Valencianes durante la pasada legislatura ha sido lechida gracias a los 40 votos diputados del Partido Popular y a los 30 de la formación de ultradreta, superando a la candidata del PSPB, Laura Soler, por 53 supports a 30 U. Quiero agradecer también el discurso de la nueva presidenta, que me ha parecido un discurso muy adecuado eh, para el momento que estamos viviendo, muy institucional, como no podía ser de otra manera, y también quiero felicitarla por ese hecho. Estas son las eh, consecuencias de, de la intervención de hoy y en cualquier caso decirle que vamos a seguir trabajando por la pluralidad de todos, por representar a todos, como así creo que ha quedado bastante acreditado hoy en la elección de la mesa de las Cortes Valencianas. Eh, por la parte del Partido Popular, pues estamos encantados de poder tener la máxima ilusión por conseguir un Gobierno estable, por conseguir un Gobierno que trabaje para todas y para todos. Seguimos en ese camino. Vamos a ver en los próximos días. Eh, lo que ocurre con respecto a los plazos, con respecto a la, la, al mantenimiento y a la continuación de las conversaciones con Vox para poder eh, tener el gobierno eh, lo antes posible y poder empezar a tomar medidas lo antes posible como así lo han decidido los ciudadanos de la comunidad valenciana. El PSPB ha criticado duramente la elección de Janos Masó como nueva presidenta del Scorts. Hoy tenemos un plazo más de esa obra de teatro que escenificaron el Partido Popular y Vox. Que no era un spoiler cuando decimos en esta misma tribuna que iban a pactar y que todo era una escena, un juego, una cortina de humo. Y hoy se ha visto claramente cómo el Partido Popular ha abierto la puerta a Vox de una forma obscena y de una forma sin complejos. Han abierto la puerta a un partido que niega la violencia de género, a un partido que niega el cambio climático y, es más, a un partido que niega el autogobierno le han dado la presidencia de las Cortes Valencianas. Esa es la puerta de par en par que ha abierto el Partido Popular a la ultraderecha. Y ya no se sabe quién es de ultraderecha de los dos partidos. La entrada de compromiso en la mesa del Scorch ha molestado al PSPB, FED que els ha obligado a ceder forzadamente un de Seus JOX. También hemos asistido a un momento que nos ha dejado bastante perplejos, que ha sido que la legislatura también empieza con un pacto entre el Partido Popular y Compromís para quitarle uno de los puestos que le correspondía en función del Reglamento y del resultado de las urnas al Partido Socialista y dárselo a Compromís. Es un mal comienzo de una legislatura y demuestra que el único partido, que es alternativa de verdad, A la dreta, el PP-Vox és el Partit Socialista. Ja no és Alfredo Castelló, Gabriela Bravo, Víctor Soler i Maria Josep Amigó són els cinc noms que integraran la Mesa de les Corts, l'òrgan que dirigís el Parlament Autonòmic durant l'oncena legislatura. El grup parlamentari de compromís compta amb 15 diputats, per als que Amigó ha rebut vots d'una part de la dreta. La votació en la sessió constitutiva ha sigut nominal i secreta i han participat els 99 diputats de les Corts Valencianes.